Buenos días con todos y todas. Good morning to all. I'll just give a few moments so everyone can. Buenos días a todos y todas. Vamos a esperar unos minutos para darle la entrada a los participantes. Les doy unos minutos más para que todos puedan ingresar. Y luego empezamos. Ya tenemos casi 250 participantes. Muy bien. Buenos días con todos y todas. Good morning to all. Buenos días a todos y todas. Vamos a esperar algunos minutos para que los participantes se puedan unir. Argentina, Canadá, Chile, Cuba. Argentina, Canadá, Chile, Cuba, Antigua y Barbuda. Lima, Perú, Bogotá, Colombia, Paraguay, México, Filipinas. Bienvenidos. Sudáfrica, Colombia, Etiopía, Venezuela, Haití, Marruecos, Uruguay, Alemania, Dominica, Trinidad y Tobago, Belice. Ya es un curso que no es solo panamericano. Saint Vincent y las Granadinas, Nigeria, Trinidad y Tobago, Haití, Canadá, Perú, Brasil, buenos días a todos, Bahamas, Escocia, impresionante, Colombia, Perú. 30 segundos más antes de empezar para que todos puedan ingresar. Cuba, United States, very nice. Turks and Caicos, United Arab States, Turcos y Caicos, Emiratos Árabes Unidos. Okay. I think we're gonna start. Bueno, vamos a comenzar. Podemos comenzar al principio con algunos anuncios generales y pasamos a la presentación. Muchas gracias por estar aquí en el día de hoy. Es un placer y un honor estar organizando y moderando esta sesión. Soy Daniel Bass, soy el jefe de la Unidad de Cambio Climático y planificación de la OPS, trabajo en Washington, D.C. y de allí gestiono la Agenda para las Américas sobre cambio climático, saneamiento, agua, higiene, seguridad química, calidad del aire y vigilancia en materia de salud. Es un placer estar aquí. Es un placer estar aquí. No veo el botón de interpretación en mi pantalla, pero sí está disponible. Yes, we do have it. You can find interpretation. Pueden encontrar. O deberían hacerlo en la sesión de Zoom. Tenemos interpretación en vivo en inglés, francés y español, así que les pido que usen ese. Vamos a usar inglés y español en esta sesión, así que por favor encuentren el botón si necesitan interpretación para elegir su idioma. Ustedes tienen este botón que pueden cambiar entre español e inglés, que son los idiomas de la sesión.
So this course is a, as you know, a 9-session course. Como saben, este curso tiene 9 sesiones los martes y jueves. This specific session today. Tenemos hoy esta sesión específica, el 13 de abril, sobre el proceso de adaptación en sistemas de salud, personas principales, actividades y asociaciones y alianzas. Espero que disfruten este curso de capacitación. Pueden usar el chat y la parte de preguntas y respuestas para hacer preguntas a medida que vamos avanzando. Aquí tenemos algunas consideraciones generales para los que están tomando el curso completo. La asistencia se verificará al momento que se conecten. Por eso, lo único que tienen que hacer es unirse a la sesión y permanecer en lucha durante la hora y media. Eso esperamos. Hoy voy a estar haciendo una presentación al inicio y luego tendremos un panel. Tenemos 3 panelistas excelentes para el día de hoy. Y al final de la sesión tendremos tiempo. Vamos a tomarnos un momento para tener una interacción con los participantes. Así que por favor ingresen sus preguntas en las preguntas y respuestas y les podemos pedir a los panelistas podemos pedir que debatan estas preguntas. Las sesiones se grabarán en el canal en el sitio web dentro de 24 horas y las diapositivas estarán disponibles para su descarga en el sitio web del curso. Disculpas, el audio de Daniel es muy malo. Vamos a hacer lo posible por resumir lo que está diciendo. En esta sesión vamos a tener a la doctora Carmen Siganda, del Ministerio de Salud Pública de Uruguay. Los voy a presentar cuando termine, cuando estemos por comenzar el panel. Y también es un placer tener aquí al Dr. Craig Brown de Vancouver Coastal Health y a Aníbal Peralta del CCCCT, es un especialista de desarrollo de proyectos. Sin más, entonces voy a pasar a mi presentación y luego podemos seguir adelante con la sesión del día de hoy. Muchas gracias. Tenemos más de 400 participantes. Voy a pasar ahora a español, así que les pido que busquen el botón de interpretación que está en el panel. Y tenemos interpretación en inglés, español y francés, así que les pido que busquen, que encuentren el botón de interpretación, porque ahora voy a pasar a español. Gracias. Hablar un poco del proceso de adaptación en los sistemas de salud. Tenemos los socios principales, las actividades y asociaciones. Y para empezar un poco la idea, ¿no?, de cómo construir una agenda para fortalecer acciones de clima y salud, nosotros organizamos desde la Organización Panamericana de Salud, en acuerdo con los países de las Américas, los 35 países de las Américas y los 18 territorios de las Américas, un plan, una agenda para fortalecer esas acciones sobre clima y salud. La agenda está estructurada en 7 grandes líneas de trabajo, siendo el objetivo central de todas esas líneas de crear sistemas de salud resilientes al clima y reducir la mortalidad y la morbilidad asociada con eventos al clima, eventos relacionados con el clima. Así que esto es nuestro objetivo central de la agenda de la OPS, que es la agencia de la Organización Mundial de la Salud para las Américas. En términos de gobernanza y estructuras institucionales, y lo voy a comentar muy rápidamente estos pilares y paso a dar ejemplos y también cuáles son las asociaciones necesarias, cuáles son las estructuras necesarias desde nuestra visión, desde nuestra experiencia trabajando con el conjunto de países que les mencioné. En términos de gobernanza y estructuras institucionales,
ahí está, digamos, el corazón, el motor para avanzar con la integración del tema de salud en los sistemas que discuten y los programas que coordinan acciones sobre cambio climático en un país, o a nivel subnacional, o mismo a nivel regional o global. Es fundamental que salud tenga en su sistema, interno a su sistema, comisiones de comunicación con la sociedad civil, con otros sectores, y interno a la salud, entre todas las secretarías, por ejemplo, de un Ministerio de Salud, el fundamental es tener coherencia y buscar el consenso y buscar el diálogo entre los varios socios para llevar una posición definida de salud para el segundo paso ahí dentro, que es de tener salud participando de las comisiones interministeriales o intersectoriales sobre cambio climático. Es fundamental que salud pueda no solo generar la información, generar el consenso interno, pero llevar esta posición para el conjunto de otros socios estratégicos, de otros ministerios, de otras secretarías, de otros sectores, para el sector privado, y hacer la comunicación de manera eficiente de cuáles son las estrategias, las metodologías, las herramientas para fortalecer a los sistemas de salud y tornar los sistemas de salud resilientes al clima, pero también reducir la mortalidad y morbilidad asociada con los eventos climáticos. El segundo paso en esa estructura tiene que ver con la planificación en clima y salud. Entonces, una vez que salud tenga una posición fuerte y participa de los procesos y de las estructuras institucionales, ahora es el momento de hacer planificaciones. Y ahí hay varios documentos que los países, las ciudades, las provincias pueden generar, o también, de nuevo, ¿no?, a nivel multipaís, pueden generar para crear estrategias y planes de trabajo, planes de acción específicos sobre salud y cambio climático. Entonces, las contribuciones nacionalmente determinadas de un país para la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, estudios de vulnerabilidad sobre salud al cambio climático, preparación de planes nacionales de adaptación al cambio climático en materias de salud. O sea, todos esos son documentos fundamentales para poder entender en diferentes niveles cuáles son los impactos del cambio climático sobre la salud, cuáles son los desafíos que salud y otros sectores tienen para responder de manera a tornar los sistemas de salud resilientes al clima y reducir la mortalidad y morbilidad asociada con el cambio climático. La tercera función esencial o función estructurante es conseguir financiación de proyectos en salud y clima. Entonces, una vez que tengamos las estructuras institucionales, que tenemos los procesos de planificación y tenemos financiamiento, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos proponer? Y en eso separamos en cuatro grandes líneas basadas en lo que los países han reconocido, no solo los países, pero los grupos y asociaciones, por ejemplo, de alcaldes, o en casos específicos, en algunos países estamos haciendo un trabajo provincial. Les voy a comentar algo sobre Argentina, la provincia de Neuquén, en Patagonia, lo que están haciendo ahí con ejemplos concretos. Y la idea es de poder trabajar en términos de fortalecer infraestructura de salud y construir servicios resilientes al clima. Entonces, toda la parte de infraestructura de salud tiene que ser segura para que pueda aguantar, por ejemplo, un huracán de categoría 4 o 5 en el Caribe, una sequía larga o una ola de calor, y con un flujo quizás aumentado de pacientes con algunas afecciones médicas en periodos específicos del año. Entonces, tenemos que tener toda la inteligencia, que ahí sería el otro pilar, ¿no?, de construir sistemas integrados de vigilancia en clima y salud, para poder con antelación prevenir primero las enfermedades, ¿no?, entender los impactos del cambio climático sobre salud, prevenir afecciones asociadas con el cambio climático a través de sistemas de vigilancia de salud integrados con sistemas meteorológicos y otros,
les voy a comentar con un poco más de detalles y con eso poder generar los planes de respuesta y preparar los sistemas para responder a estos choques y con eso reducir, por ejemplo, los impactos y recuperarse más rápidamente, por ejemplo, a estos impactos. Además, y estas dos acciones, y quizás la de investigación y educación en clima y salud, es que ahí abarca no solo los profesionales médicos, pero también la audiencia en general, como por ejemplo este curso. Y estos tres son acciones que se concentran bastante también en el corazón del sector salud, de lo que maneja el sector salud. Pero también en la cuarta pata ahí de acciones de los co-beneficios a la salud de intervenciones climáticas que van a ocurrir afuera del sector salud. O sea, áreas verdes urbanas, transporte, sistemas alimentares, todo eso tiene impactos directos sobre la salud. Y por eso salud también tiene que participar de esos procesos de construcción de políticas, de programas, de intervenciones con otros sectores. Les voy a comentar un poco más dándoles algunas ideas concretas de qué socios fueron estratégicos y son estratégicos para ejecutar este plan tan complejo y ambicioso. Bueno, pero antes de entrar ahí, mi idea era comentar con ustedes y llamar la atención por lo siguiente. Cambio climático se habla que ya es un efecto actual, ¿no? Ya existe, ya se siente, la gente lo siente todos los días con olas de calor. Acá yo estoy en Nueva York hoy y hoy, por ejemplo, es el récord de temperatura histórico para este día, 13 de abril, en la historia, por ejemplo, de la ciudad de Nueva York. O sea, se sienten los impactos, se sienten los impactos ya de cambio climático. Pero tenemos el cambio climático es más duro en las poblaciones más vulnerables. Eso no es una novedad para ustedes, pero quería llamar la atención de que tenemos una agenda incompleta de infraestructura básica, por ejemplo. Y las mismas personas más afectadas por el cambio climático son las que generan menos impactos al cambio climático, generan menos gases de efecto invernadero, pero son los más afectados por la falta, por ejemplo, de agua, saneamiento y higiene. Aún tenemos en la región de las Américas 10 millones de personas practicando defecación al aire libre y 430 millones de personas en América Latina y el Caribe sin saneamiento gestionado de manera segura. 160 millones de personas no tienen acceso a fuentes de agua manejada de forma segura. Así como en términos de contaminación del aire, más de 320 mil personas mueren al año en América Latina y el Caribe por cuenta de enfermedades cardíacas, respiratorias y cáncer asociados con contaminación del aire. Y más de 74 millones de personas dependen de combustibles poluentes, leña, carbón, queroseno para cocinar y para calefacción. O sea, esta agenda que no completamos de los objetivos del desarrollo del milenio, por ejemplo, nos dejan con problemas que son exacerbados por el cambio climático. Y las mismas personas afectadas son las que más tienen deficiencias en términos de acceso a los servicios de salud y a impactos y contaminación, como vemos ahí, de agua, saneamiento y higiene, contaminación del aire, productos químicos, y son los mismos más afectados por el cambio climático. Tenemos más de 1 millón de muertes prematuras al año evitables. Esto es importante resaltar porque son asociados con esos riesgos ambientales y que ya tenemos tecnología, ya tenemos conocimiento suficiente para poder cerrar esa brecha, pero no lo hacemos. Y eso muestra también un componente importante que tiene que ver con equidad. Por ejemplo, el número de el porcentaje de muertes asociadas a riesgos ambientales en países de ingresos altos es 13%. Es un porcentaje alto, pero en países de ingresos bajos y medianos, eso llega casi a 20%, 19%. O sea, hay una diferencia obvia en acceso y en contaminación de países más pobres y entre países más ricos. Y entre poblaciones más pobres dentro de países ricos o pobres con las poblaciones más ricas de estos países. Entonces, hay diferencias
dentro de una misma ciudad, dentro de un país y en la región de las Américas. Pero esto es fundamental, trabajar este tema entre impactos y inequidad si queremos no dejar a nadie atrás, si queremos brindar la mejor salud a toda la población de las Américas. Para eso generamos desde la OPS una agenda llamada Agenda para las Américas sobre Salud, Medio Ambiente y Cambio Climático 2021-2030, está ahí abajo, y que está muy alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y con el plan estratégico de la OPS y la Agenda de Salud Sostenible para las Américas. Estos son elementos que están en el corazón de lo que les voy a presentar ahora como acciones concretas de la ejecución de la agenda. Y además, dentro de la OMS, Organización Mundial de la Salud, les invito a que conozcan a esta manifiesto, a este manifiesto para una recuperación verde y saludable de la COVID-19. Y tiene que ver con proteger y preservar la fuente de la salud humana, que es la naturaleza, relacionarse más con áreas verdes, parques, y eso es todo un pensamiento que tenemos desde la OMS de poder avanzar entre el componente salud y ambiente, invertir en servicios esenciales desde agua, saneamiento y higiene hasta energía limpia en instalaciones sanitarias, garantizar la parte de la infraestructura de salud que esté funcional, y les voy a comentar un poco también, asegurar una transición energética rápida y saludable, promover sistemas alimentarios saludables y sostenibles, construir ciudades saludables y habitables y dejar de subsidiar la contaminación. Nosotros tenemos una responsabilidad de, como sector salud, normativa, regulatoria también. Y eso tenemos que garantizar que los países tengan criterios muy claros para dejar de subsidiar la contaminación, el uso de combustibles poluentes en el hogar, en transporte y en la generación de energía eléctrica en general. Eso es fundamental para poder tener un país y el mundo más sostenible y saludable. En la COP26, o sea, estamos hablando de 2 años atrás, tuvimos una carta del clima saludable. A mí me gusta siempre recuperar esa historia porque organizaciones que representan más de 46 millones de profesionales de salud de 100 países lo firmaron, y desde entonces empezó dentro de las COPs un día especial sobre salud y cambio climático. Y eso es un poco representativo, pero tiene un impacto sobre las políticas y sobre el avance de una agenda sobre clima y salud global y que se refleje en los países. Hoy día tenemos 69 países que han ingresado en esta iniciativa llamada, en inglés, ATTACH, o sea, la Alianza Transformativa de Acción Transformativa en Clima y Salud, traduciendo al español, más o menos, de varias regiones. Tenemos varios países de las Américas, algo que nos encanta, y ahí hay compromisos asumidos por los países sobre acciones de adaptación, pero también de mitigación, de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero del sector salud. Ahora entrando un poco en los pilares que les comentaba, ¿no? En términos de la estrategia y de gobernanza, ya lo comentamos a algunos socios que son fundamentales y de hecho se generan esas estrategias regionales integradas, o sea, multipaís, acuerdos multipaís. La doctora Carmen Siganda lo comentará un poco. Una de esas estrategias, que es la Declaración de Ministros de Salud del Mercosur y Estados Asociados en relación a la salud y el cambio climático, o sea, de los 12 países de Sudamérica, y que ahora estamos en un pensamiento de generar un nuevo acuerdo entre los ministerios y los países de Sudamérica. También tenemos un plan de acción del Caribe sobre salud y cambio climático, donde hay... Y eso fue firmado por ministros de salud y ministros de ambiente. Y en algunos casos, ministros de planificación o finanzas también son parte de esos procesos. Y esos son socios estratégicos de todos los niveles, ¿no? Porque eso se puede pensar no solo en hacer multipaís,
pero nacional, como hacemos con los planes nacionales de adaptación, o provinciales, como estamos haciendo, por ejemplo, en Argentina y otros países, que provincias están haciendo sus planes, y a nivel local, no solo municipal, pero también local. Entonces, esto es posible de tener estos planes donde salud se enlaza claramente con el cambio climático y tiene planes de acción concretos, implementables y medibles para, sobre el éxito de la implementación. Eso es lo que están en esos planes. Plan de Acción del Caribe, Plan Andino de Salud y Cambio Climático para los 6 países andinos. Y estamos elaborando ahora, terminando con el Sistema de Integración Centroamericano, una agenda de salud en el Plan Centroamericano de Cambio Climático. Así que, pasando de este nivel multipaís para nivel nacional, y que también, de nuevo, ¿no?, se pueden usar esas herramientas a niveles subnacionales también, nosotros generamos con Health Canada y otros socios una guía para la implementación de estudios de vulnerabilidad y adaptación al cambio climático en materias de salud. Además, tenemos guías sobre preparación de planes de adaptación al cambio climático en materias de salud y cómo preparar NDCs, son los compromisos asumidos por los países con la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático. Estas guías están disponibles en línea, tenemos en varios idiomas, así que les invito a que puedan conocer. Y preparamos con varios países, iniciamos con el Caribe, pero ahora estamos avanzando en América Latina también, en la preparación de esos perfiles de país sobre clima y salud, donde se hace un análisis de cuáles son las proyecciones climáticas para cada país y cómo eso se refleja en indicadores de salud potenciales, estimados, y qué acciones el país quiere generar en respuesta. Eso es un poco el inicio del pensamiento de la preparación de un plan nacional de adaptación al cambio climático, un plan de acción sobre clima y salud nacional o subnacional. Un ejemplo concreto ahora de cómo hacerlo lo mismo nacionalmente, pero a nivel provincial, o sea, de los estados dentro de un país. Eso yo lo tomé prestado de nuestros colegas de Neuquén, en Argentina, donde muestra la creación, por ejemplo, de una mesa de trabajo provincial, que es lo que hablábamos sobre estructuras institucionales de gobernanza, y la preparación de un plan de acción sobre cambio climático y salud provincial asociado al plan nacional. Eso es la parte de planificación, donde se identificaron las brechas y generaron una serie de informaciones de qué queremos hacer para dejar el sistema de salud de Neuquén más resiliente al clima y poder reducir la enfermedad y mortalidad asociada al cambio climático. Hicieron un mapeo fundamental de quiénes son los socios estratégicos, por ejemplo, para trabajar el tema de salud ambiental y cambio climático dentro de la provincia de Neuquén, articulada también con el nivel nacional, para no perder la coherencia entre eso. Pero la provincia ahí toma un rol de liderazgo en la acción provincial. Y generó con eso el Plan Provincial de Salud y Cambio Climático de Neuquén, donde tiene, no voy a entrar en los detalles, pero ojalá tengamos los colegas participando ahí en línea y con gusto podemos ponerlos en contacto con ellos, los que tengan interés, de aprender, de escuchar esta experiencia tan rica de la provincia de Neuquén y otras dos provincias de Argentina que están haciendo lo mismo. Usé Neuquén como un buen ejemplo, pero Misiones y Tucumán también lo están haciendo usando fondos del Fondo Verde para el Clima a través de la OPS como entidad ejecutora. Otro punto fundamental, y ya estoy ahí en las últimas diapositivas, es la creación de observatorios de clima y salud. Necesitamos información estratégica básica de calidad para poder generar los mapas de riesgo y los... A ver, Anwar me está avisando que tengo 5 minutos. Gracias. La generación de los observatorios de clima y salud con informaciones del sistema de vigilancia en salud
conectado en una plataforma única con sistemas de información climática, de los institutos de meteorología, ambientales, sociodemográficos, para generar los mapas de riesgo, identificar qué poblaciones son potencialmente más, están siendo afectadas o pueden ser afectadas en el futuro de acuerdo a los escenarios climáticos futuros, y generar con eso, idealmente, sistemas de alerta temprana. Y puede ser sistemas de alerta temprana para 10 años, o sea, de algunas enfermedades, dengue potencialmente, que no existe en, alguna, en algún lugar, pero que se ve que la distribución de la Aedes aegypti está avanzando, o acá en Estados Unidos, para dar un ejemplo de donde estoy, de la enfermedad de Lyme, que es asociada con garrapatas y que está subiendo para el norte de Canadá. Entonces, o sea, esto también son movimientos dinámicos de los vectores, de los patógenos y del el cambio de comportamiento ecológico de estas especies, y también tiene que ver con el cambio de las prevalencias de esas enfermedades. Entonces, generar también, por ejemplo, para, bueno, aquí tenía un ejemplo de dengue, no voy a tomar mucho espacio y mucho tiempo acá, pero tenemos, por ejemplo, con Argentina, generaron ellos estos sistemas de alerta temprana para olas de calor. Colombia, por ejemplo, está generando boletines de clima y salud. Entonces, a cada mes se publican eso para cada región del país. ¿De qué se puede esperar de aumento de enfermedades o de afecciones relacionadas con el cambio climático en el futuro, de acuerdo a las proyecciones que tenemos? Cuba también lo hace. Algunos países están avanzados con este tema. Y saliendo para la última parte, que son de políticas y acciones intersectoriales, que es generar esas herramientas para la toma de decisión a nivel local a través de acciones, ¿no?, visando prevenir enfermedades y promover a la salud. Con Colombia hicimos un estudio de que si Colombia implementa su NDC, se puede generar beneficios económicos de casi 12 mil o casi 13 mil millones de dólares entre 2021 y 2030, y de casi 2 mil millones de dólares al año ahorrados por cuenta de mejoría de la calidad del aire asociada a las acciones que Colombia mismo ya está proponiendo dentro de su NDC. Entonces, usar un poco esta lente de los costos evitados a la salud por menos internaciones hospitalares o el costo de inacción, si no tomamos acción y mantenemos la tendencia actual de emisiones de gases de efecto invernadero, ¿qué podemos esperar de los impactos sobre la salud de la población? Y eso no es aceptable. Tenemos que usar el argumento de la salud para proteger las vidas de la persona y hacer la transformación de los sistemas sociales para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y contaminantes climáticos. En términos de infraestructura y servicios de salud, ayer o el martes ustedes ya tuvieron una sesión dedicada a eso, no me voy a tomar mucho tiempo ahí, pero es una de las patas fundamentales de nuestra agenda. Y en términos de educación y formación de profesionales, tenemos este libro de bolsillo que a mí me gustaría invitar que ustedes puedan conocer, porque está dedicado a profesionales de la salud en general, pero también todos los que tengan interés de saber un poco más sobre cuáles son las afecciones que un evento climático extremo, como una ola de calor, como una sequía, como una inundación, como un brote de una enfermedad, puede generar para la salud directamente. Y, por ejemplo, para los profesionales médicos, ¿qué medicamentos no deben ser prescribidos porque pueden, durante una ola de calor, por ejemplo, porque pueden exacerbar los efectos de la ola de calor? Así que estos son materiales importantes, fundamentales que tenemos. Y ya para terminar, además de los cursos, ¿no? Este es uno de los cursos con OPS, Columbia University, IAI. Esto es el pasado, el actual, ustedes están acá y lo conocen. Tenemos otros de planes de seguridad del agua, de seguridad del saneamiento, resilientes al clima. Y estamos trabajando en la preparación de portafolios y de capacidades locales para la generación de proyectos sobre salud y cambio climático, para el Fondo Verde para el Clima, para el Belmont Forum y otras agencias de cooperación.
O sea, es fundamental capacitar a los colegas, para capacitar al sector salud y otros sectores para poder preparar propuestas de inversión para fortalecer los sistemas. Nuestro colega de 5Cs, Anivar, va a hablar un poco sobre esta línea de trabajo que el Caribbean Community Climate Change Center está haciendo en el Caribe en cooperación con la OPS y otros socios. Así que les agradezco muchísimo por la atención y no quiero tomar mucho más tiempo, así que paso ahora a presentar nuestros colegas del panel. No sé si pueden prender sus cámaras, Anivar y Craig. Yo no veo a Anivar, pero creo que ahí. Gracias, thank you. Maybe I'll switch to English. Back bueno, to voy a cambiar a inglés ahora. Así tenemos un equilibrio. Carmen va a hacer su presentación en español. Craig y Anivar van a hablar en inglés. Así que recuerden tener seleccionada la interpretación al español. Voy a presentar primero a Carmen Siganda, que es directora de la División de Salud Ambiental y Ocupacional del Ministerio de Salud Pública de Uruguay. Es doctora, toxicóloga, diplomada en salud pública, docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República y punto focal del Sistema Nacional de Respuesta a Cambio Climático Uruguay y la Comisión Intergubernamental de Salud Ambiental y Trabajador del Mercosur. Inmediatamente después de sus palabras iniciales, voy a invitar al doctor Craig Brown, científico encargado de ciencia, cambio climático y salud en la Autoridad de Salud de la Costa de Vancouver. También es docente en la Royal Roads University en la Facultad de Medio Ambiente y Sostenibilidad y ha trabajado como autor en diversas publicaciones y evaluaciones de conocimiento que incluyen el informe del sexto IPCC. Y finalmente tenemos a Aníbal Peralta, especialista en desarrollo de proyectos del Centro de Cambio Climático para la Comunidad del Caribe. Trabajó también en el Pacífico Sur, en la Universidad del Pacífico Sur en Fiji. Hay gente que está con problemas de audio, pero con más de 12 años de trabajo en el área de cambio climático, aprovecha su vasta experiencia para contribuir a la misión del Centro de Cambio Climático del Caribe. Su experiencia técnica para movilizar recursos financieros sostenibles que tengan un impacto para mejorar la resiliencia al clima en alianza con la OPS y otros socios estratégicos. Le voy a dar la palabra a Carmen Siganda. La idea es una intervención de 5 minutitos en la que pueden comentar un poco. Preguntas y quizás al final una ronda de preguntas desde la audiencia. So I'll pass the mic for each of these colleagues. They're going to do like a 5-minute presentation each. And then we're going to have 2 rounds of questions and maybe a final round of questions at the end with questions coming from the audience. So thank you, Carmen. Y luego gracias. Hacemos una ronda de preguntas. ¿Tienes el micrófono? Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias a todos y a la organización por nuestra invitación a participar y compartir con ustedes cuál es la experiencia de la región del Mercosur. Vamos a hacer una rápida presentación.
de cómo venimos trabajando en los países del Mercosur, los estados pleno que en este momento están trabajando en los temas de cambio climático y salud en la Comisión Intergubernamental de Salud Ambiental del Trabajador de Mercosur, son Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Esta comisión tiene 6 líneas estratégicas de trabajo, son funcionarios de los ministerios de salud pública, en general de las áreas de salud ambiental y salud del trabajador, que están en algunos países están integradas juntas, en otras separadas, pero coordinan estos aspectos. Y el mandato que tenemos a través de son reuniones de ministros de salud de Mercosur, comisiones intergubernamentales asesoras de los ministros, y el mandato que tenemos es trabajar en 6 líneas de trabajo: salud del trabajador, residuos, agua y saneamiento, sustancias químicas, salud ambiental infantil y cambio climático y salud, que se integró a partir del 2009. Nosotros venimos trabajando por resolución de los ministros desde el año 2005. Y como ven, son temas que están muy relacionados unos con otros, porque existe esa transsectorialidad. El cambio climático es producido por los gases de efecto invernadero, de manera que las sustancias químicas están desde el pique, desde el vamos, pero impacta tanto a la salud infantil como la salud del trabajador. Tiene que ver con la gestión adecuada de los residuos y la gestión adecuada del agua y saneamiento. Desde el año 2009 hasta ahora hemos venido trabajando con algunos documentos comenzamos en Paraguay durante una presidencia pro tempore en Paraguay a trabajar con nuestra primera estrategia para la región de cambio climático y salud, y fue inspirada en el plan de trabajo de la Organización Panamericana de la Salud. Y esa estrategia luego la terminamos de firmar a fin de año en Montevideo. Tuvimos luego en el año 2011 un instituto de capacitación en clima y salud. Fue nuestro primer acercamiento de trabajo intersectorial con el IAI, la Agencia Interamericana para el Estudio del Cambio Global, que actualmente la sede está en Uruguay. Bueno, trabajamos por supuesto con OPS, con el IRI, el Instituto para el Estudio del Cambio Global de la Universidad de Columbia, que luego evolucionó hacia tener un consorcio, ¿verdad?, en la Universidad de Columbia, y fondos de varias organizaciones, y eso permitió nuestra primera capacitación de funcionarios de ministerios de salud, pero también profesionales de la salud, académicos, y de las áreas de clima, de las áreas de meteorología, no solo de Mercosur, sino de otros países de habla hispana de América Latina. En el 2015 reafirmamos una declaración de ministros de salud durante una presidencia pro tempore en Brasil. Ustedes saben que la presidencia de Mercosur es durante 6 meses y va pasando de los países por orden alfabético: Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, y nos vamos pasando la presidencia pro tempore. En el 2018 tuvimos un hito muy importante, también un taller organizado por OPS en Argentina, en el cual pusimos en común cómo veníamos trabajando con los planes nacionales de salud y cambio climático, los NAPs, no solamente los planes nacionales sobre cambio climático que cada país tiene, que forman parte de la Convención Marco, sino, bueno, cómo lograr tener un plan específico de salud y cambio climático. A fin de año, en 2018, también en Montevideo, una nueva declaración de ministros de salud de Mercosur, que ustedes ven que
tenemos que estar reafirmándonos y volver a hacer un llamamiento de la importancia de continuar trabajando en cambio climático y salud e introducir ya no solo aspectos de adaptación, sino de mitigación. Y para este año, el 2023, tenemos el desafío, la presidencia pro tempore la está llevando adelante Argentina, y el desafío es actualizar nuestra estrategia del año 2009. Estos son los temas en los cuales nos basamos en la primera estrategia del año 2009, generar evidencia científica de la relación del cambio climático y su impacto en la salud, sensibilizar no solo a la población, sino también al área de estudiantes de distintas áreas, pero también a los trabajadores de la salud, generar alianzas a nivel de cada de nuestros países. Es muy importante el trabajo en conjunto con los ministerios de Ambiente, Ministerio de Transporte, de Industria, Relaciones Exteriores, que son en general los que en primer lugar han participado en las convenciones marco de cambio climático, y para nosotros es muy importante también que el sector salud esté presente con sus delegados y en las comisiones de trabajo. Otra de las líneas de nuestra estrategia es la generación de recursos humanos y recursos financieros, porque como bien dijo Daniel, nada podemos hacer si no tenemos un plan y un plan que financie ese y una fuente de ingreso que financie nuestro plan. Y en el primer momento, en nuestra primera estrategia del año 2009, estaba enfocada en la adaptación del sector salud. Siempre se nos dijo, bueno, al sector salud nos toca adaptarnos. Si hay una ola de frío, bueno, ¿cómo va a impactar en la población? Si hay una ola de calor también, ¿cómo preparar nuestros servicios de salud para adaptar estos eventos climáticos extremos, inundaciones, huracanes? Y bueno, nos toca eso. Pero también luego empezamos a ver, como recién acaba de decir Daniel, si el sector salud fuera un país, seríamos el quinto emisor de gases de efecto invernadero. O sea, nuestras estructuras también generan gases de efecto invernadero, ni que hablar los hospitales de gran porte, pero la industria farmacéutica, la industria de tecnología médica, que trabaja para la salud, también es gran contaminante, y el desplazamiento de nuestros usuarios cuando vamos a los centros de salud también utilizamos transporte, energía, en fin. O sea que nosotros también tenemos que incorporar el énfasis en no solo adaptarnos, sino también mitigar nuestras acciones. Así que, para terminar, estos son nuestros retos de la comisión que trabaja a nivel de Mercosur: fortalecer el vínculo entre salud, ambiente y clima, nunca dejar de participar en todos los espacios y eventos a nivel local, regional, nacional. Presentar nuestras NDC, nuestros compromisos determinados de salud, de que cada país debe presentar a las convenciones marco, que haya compromisos de salud, no solo mitigar los gases de efecto invernadero, mejorar nuestra energía, generar espacios verdes, que esos son co-beneficios para la salud y hacerlo ver como un co-beneficio, sino también tener cláusulas específicas de NDC de salud pública. Otro de nuestros desafíos y retos es contar con planes nacionales de salud, no solo con aspectos de adaptación y mitigación, y finalmente poder trabajar, y esto es muy importante, el curso de resiliencia del centro de salud que estamos desarrollando en este mes y unos días de mayo, es en poder trabajar con los prestadores de salud, con los centros de salud, para generar estrategias más verdes, hospitales verdes, compras sostenibles, que hemos visto una gran oportunidad de visibilizar de qué se trata esto de cambio climático y salud, porque a los prestadores de salud les va a interesar trabajar más eficientemente el ahorro de energía, el ahorro, una buena gestión de sus residuos hospitalarios, una buena gestión del consumo de agua, una buena gestión en cuanto a las compras verdes, saber qué estamos comprando, a quién le estamos comprando,
la gran cantidad de insumos que se generan en salud. Y lo vimos con la pandemia COVID. Y es una gran... debemos utilizar esa experiencia de cómo nos organizamos, qué vulnerabilidades se vieron en la pandemia COVID, cómo poder revertirlas y cómo poner esa mirada ambiental, que también tiene, obviamente, el cambio climático. Pero bueno, vamos a lo grande. De esto se trata la salud, el ambiente y el cambio climático, de cómo trabajar con el enfoque de una salud, ¿no? No solo es la salud humana, la salud ambiental, la salud global, y eso es tomarlo como una oportunidad de cambio. Así que era lo que le queríamos contar. Estas son las bibliografías de nuestros documentos normativos de los ministros de salud de Mercosur, que están disponibles en esos links. Muchísimas gracias. Gracias, Carmen. Thank you very much, Carmen. Very important points that you raised. So I'll pass straight to... Muchas gracias, Carmen. Le doy la palabra directamente a Craig para que pueda contarnos un poco más sobre su experiencia y qué sucede con la participación de la comunidad a nivel local con respecto a estos planes. Craig. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias a mi colega Peter Barry de Health Canada. Muchas gracias por invitarme. Les estoy hablando desde Vancouver, Canadá, que está al oeste de Canadá, un país enorme, en una provincia que se llama British Columbia. Y trabajo para una de cuatro autoridades de salud regional. Brindamos servicios de salud a más de 1 millón de personas. Tenemos 13 hospitales y cientos de otros centros de salud. Les estoy hablando desde la salud pública, ese trabajo que tengo. Pero me gustaría decir que si bien me centro en la adaptación, en las actividades de adaptación y resiliencia, Vancouver Coastal Health también hace el trabajo que acaba de mencionar Carmen con respecto a reducción de desperdicios, reducción de gases de efecto invernadero, etcétera. Por eso puedo compartir más información si les interesa sobre esas actividades. Soy parte de un pequeño equipo, pero que va creciendo, de funcionarios de salud pública, como dijo Daniel, que trabajan para respaldar y proteger a la salud en nuestras comunidades en medio del cambio climático. Y así tener ciudades saludables, ecosistemas fuertes. Y gran parte de lo que hacemos es aportar al trabajo de las comunidades, gobiernos locales, y su nivel de preparación para enfrentar eventos climáticos extremos. Si tuviera que clasificar nuestras actividades en los últimos años, digamos en los últimos 5 años, hay 3 etapas, de hecho, y me gustó la diapositiva de Carmen que mostró el cronograma. Y esta es la línea de tiempo que me gustaría mencionar. Antes de 2019, nuestras actividades relacionadas con el cambio climático de adaptación en los sistemas de salud pública tenían que ver con los defensores internos, digamos, aquellos que se encargaban de forma personal de ser líderes en el área, y no teníamos un método muy formal ni estratégico para abordar estas actividades. En British Columbia teníamos los Centros para el Control de Enfermedades de la provincia, y eran instituciones fundamentales al inicio en esta zona para el cambio climático y la adaptación de la salud. Y esto cambió cuando Canadá brindó fondos a 10 instituciones en todo el país para apoyar proyectos en este sentido. En Vancouver Coastal Health y en Fraser Health, que es otra de las autoridades, nos dieron fondos durante 3 años de Health Canada, y eso constituyó un gran cambio. Pudimos trabajar conjuntamente con colegas en gestión de hospitales, centros de salud, salud pública, y creo que aquí realmente se generó un impulso. Y trabajamos ahora con los centros de control de enfermedades
y también tenemos funcionarios. En ese momento pudimos construir un equipo. Y lo que sucedió luego, que fue muy importante, que nos permitió seguir creciendo, fue en 2021 que tuvimos un evento de calor sin precedentes aquí en el noroeste de América del Norte. Por lo general tenemos un clima templado como comunidad costera y no tenemos un invierno fuerte ni calores extremos. Pero muchos saben que en este evento en particular murió mucha gente y esto generó una gran actividad. Fue un evento trágico y muy triste, pero constituyó un punto de inflexión en nuestro campo en British Columbia. Y nuestra provincia, afortunadamente, también estuvo a la altura de la situación y adoptó una estrategia de adaptación al cambio climático junto con el Ministerio de Salud. Y también con un conjunto de personas que se unieron al esfuerzo. Me gustaría terminar diciendo que tenemos una historia breve y esto muestra que el campo, este campo sigue creciendo. Y ahora tenemos a gente muy buena que trabaja en este desafío y quizás luego les pueda contar cómo nos coordinamos para asegurarnos de que todos estemos trabajando. Eso es lo que me gustaría decir por ahora y te devuelvo la palabra, Daniel. Muchas gracias, Craig, muy interesante. Esto nos muestra que si bien a veces las cosas suceden lentamente, suceden de forma sostenida. Por eso es muy bueno ver que hay altos y bajos, pero también podemos tener este equipo que sigue reflexionando y avanzando hacia el futuro. También me gustaría reconocer el trabajo de Peter Berry en Health Canada, ya que está aquí en el día de hoy. Y ahora, bueno, vamos a hacer algunas preguntas luego, pero me gustaría darle la palabra a Aníbal Peralta. ¿Podrías contarnos un poco sobre la historia del trabajo desde que estamos haciendo estos registros históricos que sucede? Quizás nos puedas contar sobre las 5C y tu experiencia en ese sentido con el proyecto que la OPS y muchos otros socios están aplicando en la región del Caribe con respecto al fortalecimiento de los sistemas de salud y el clima en el Caribe. Así que, Aníbal, es un placer que estés aquí para compartir tus opiniones y también qué se necesita para financiar otros proyectos, etc. Gracias. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias por las presentaciones y la presentación. Excelente trabajo. Y a mi colega Carmen también. Muchas gracias por la presentación excelente. Y gracias a Craig también. Un excelente resumen de la situación actual y de la trayectoria y la evolución de lo que ha sucedido en Canadá. Así que lo felicito por el trabajo. Voy a hablar de como especialista en desarrollo de proyectos y trabajo en el Centro de Clima de Caribe. Nos centramos en la creación de resiliencia ante el clima en la región del Caribe. Y con los miembros del CARIFORUM, que incluye también a Haití. Y nuestra misión principal es iniciar y coordinar la elaboración de soluciones de cambio climático innovadoras basadas en la ciencia para mejorar la resiliencia de las personas en la región. Por eso esa es nuestra respuesta, ese es nuestro mandato. Nuestra institución es pequeña, pero está creciendo. Tiene solamente unos 10 años. Por eso estamos trabajando con los impactos del cambio climático, porque claramente el cambio climático, sus impactos son muy amplios en el Caribe y afectan varios sectores. Afecta no solo el sector de la salud, sino también agua, alimentación, infraestructura.
son los distintos aspectos también a distintos países, los afecta de distintas maneras. Entonces, la necesidad de una respuesta urgente es muy alta. Tenemos una demanda muy grande a la que tenemos que tratar de responder. Son todos estados insulares en desarrollo, países de bajos ingresos con recursos económicos limitados, con capacidades locales limitadas. Entonces, realmente la necesidad de brindar apoyo es muy alta y por eso se creó el centro que le decimos las 5C, el Centro de Cambio Climático de la Comunidad del Caribe, para responder de la mejor manera posible a estas necesidades de las naciones del Caribe. Una forma es que encontramos es la movilización de los recursos financieros. Nuestros países tienen pocas industrias, básicamente el ingreso más fuerte es del sector turístico. Entonces, estamos viendo qué alianzas podemos hacer con distintas instituciones, con agencias multilaterales, fondos de cambio climático, de adaptación de las Naciones Unidas, la OMS, la OPS también, para ver cómo podemos coordinar y movilizar mejor los recursos para responder y atender a esos cambios. Y ahora, pasando específicamente a lo que atañe a la sesión de hoy, estamos a cargo de responder al cambio climático en general y sobre el aspecto de salud. Trabajamos en asociación con la OPS y con la Unión Europea en un proyecto para mejorar la resiliencia de los sistemas de salud del Caribe. Y específicamente en los aspectos de comunicación, tratando de dar más visibilidad y difundir y generar conciencia sobre el cambio climático para que las poblaciones de estos países conozcan los posibles impactos que trae el cambio climático y podamos también saber cómo responder para generar un cambio de mentalidad, un cambio de prácticas para mejorar la resiliencia entre los países, especialmente a nivel comunitario. Y otro aspecto en el que yo trabajo mucho en una posición de liderazgo es el desarrollo de notas conceptuales de calidad para que se desarrollen y para que se presenten al fondo verde del clima. Como saben, es una de las principales instituciones financieras que están ofreciendo fondos en distintas modalidades, préstamos a distintos sectores para mejorar la respuesta al cambio climático, sea con mitigación, desarrollando infraestructuras con bajas emisiones, por supuesto, dentro del sector de la salud y dentro de este sector en asociación con la Unión Europea y la OPS, estamos explorando todas las modalidades posibles, tanto para mitigación como adaptación, y estamos movilizando los recursos. La idea es fortalecer nuestra resiliencia al cambio climático dentro del sector de la salud para que los impactos del cambio climático no afecten tanto a la población en su conjunto. Hay, por supuesto, distintas formas de ofrecer apoyo para el desarrollo de estos proyectos. Puedo brevemente mencionarlos o podemos, si tienen alguna duda, entrar más en detalle en alguna de estas cosas. Pero, por ejemplo, nos aseguramos de que estén todos los elementos. Daniel habló mucho de todos los elementos que tienen que estar a nivel institucional, las políticas, los marcos que tienen que existir
como una base sólida para poder sobre eso trabajar. Los planes nacionales de adaptación, por supuesto, que le dan sostenibilidad en el tiempo, en el largo plazo. Entonces, todas estas cosas tienen que hacerse, y algo también que es fundamental para atender las necesidades del país es trabajar a nivel de base, digamos, con los distintos actores para saber qué necesitan para poder responder al cambio climático, qué vulnerabilidades o qué riesgos tienen frente al cambio climático y cómo podemos atenderlos para poder apoyar a esas comunidades. Estos son aspectos muy importantes y, por supuesto, esto lleva tiempo y el proceso de trabajar y conectar con los distintos actores lleva tiempo y es algo continuo y nos tenemos que también asegurar de ir captando y registrando toda esa información. En el proceso de este proyecto con la Unión Europea y la OPS, estamos apoyando a 5 países miembros: Santa Lucía, Trinidad y Tobago, Bahamas, Granada y Belice, que han sido seleccionados para recibir este apoyo financiero para trabajar en su resiliencia. Y uno de los componentes fundamentales de este proceso ha sido asegurarnos de que los resultados de las prioridades, los objetivos del Plan Nacional de Adaptación se tengan en cuenta. Y en el diseño de estos proyectos, todos los aspectos que mencionaba Carmen, en los que hay que centrarse, asegurarse de conocer las necesidades de los países, tener los proyectos que las atiendan, la modernización o la mejora de las infraestructuras, hacer que sean más inteligentes y más verdes los centros, tener en cuenta el uso de fuentes de energía renovables, sistemas adecuados de tratamiento de agua y de gestión de residuos, incluidos sistemas de vigilancia. Todo esto se tiene en cuenta para el diseño de los proyectos que van a atender las necesidades de esos países. Y, por supuesto, es un proceso iterativo. Hay que trabajar constantemente con los estados para ver que se necesitan para asegurar una fuente de financiamiento continuo después del diseño del proyecto, después de ejecutado el proyecto. También una de las áreas tiene que ver con la generación de las capacidades, oficinas técnicas, para que haya un monitoreo continuo. Y también esas mejoras de diseño que se hicieron se mantengan en el tiempo y garantizar que estos servicios estén disponibles para todas las personas, especialmente en momentos de fenómenos específicos o desastres, para que se pueda seguir funcionando en esos momentos críticos. Y voy dejando por allí, podemos seguir hablando. Y bueno, espero si tienen comentarios o preguntas. Muchas gracias, Aníbar. Ya tenemos muchísimas preguntas. Muchas son sobre la red Attach, que es una de las posibilidades que tienen los países para obtener financiamiento. También mencionaron entre ustedes, por ejemplo, Aníbar, que el Centro para el Cambio Climático del Caribe ya está trabajando con el Fondo Verde del Clima. Veo que Marcelo Vega pregunta sobre otras oportunidades de financiamiento. Bueno, mañana tenemos una sesión con el Belmont Forum, que es una posible fuente de financiamiento. Hay un llamado específico
que se va a abrir, no recuerdo si es mañana o la semana que viene. Y Anwar está añadiendo información en el chat sobre la sesión que hay mañana. Va a estar el IAI, la OPS, otros socios nuestros van a estar allí. Es un llamado a investigaciones sobre el cambio climático. Esa también es una forma de obtener apoyo para acciones en los países, pero no solo a niveles nacionales, como muchos mencionaban, también a nivel nacional para las provincias o estados. A veces hay apoyos que son muy importantes, porque de hecho a ese nivel más local es donde se toman las acciones efectivamente. Y la idea es trabajar con todos estos actores a todos los niveles. Vamos a seguir compartiendo a lo largo de este curso distintas oportunidades que haya. Ahora una pregunta para Carmen. Interesante y muy ambiciosa para que busques hacer una respuesta lo más breve posible. ¿Cuáles son, en tu visión, las fortalezas y debilidades que tienen los ministerios de salud para hacer frente al cambio climático, preparar planes, programas y hasta mismo programas de, ¿no?, planes de inversión para cambio climático y salud? O sea, ¿cómo tú lo ves eso de fortalezas, debilidades? ¿Dónde tenemos que tener más acción? ¿Dónde nos falta? ¿Dónde ya tenemos suficiente conocimiento y capacidad para poder también avanzar? No es solo de completar y cerrar las brechas, pero ya de hacer implementación para resolver los problemas asociados con cambio climático a la población. O sea, las dos líneas. ¿Cómo lo ves eso desde tu visión con Mercosur y otros países? Gracias. Bueno, ¿cuánto tiempo tenemos? Yo creo que una fortaleza es este tipo de poder participar en este tipo de actividades, por ejemplo, ¿no? O sea, la fortaleza de compartir la intersectorialidad, la transsectorialidad que se ha ido generando en la comunidad, el apoyo de las organizaciones para nosotros ha sido muy importante, porque a veces tiene que venir alguien de afuera a decir qué es lo que hay que hacer, que ya todos sabemos, pero si no lo dice alguien de afuera, no se toma en cuenta. Entonces, que venga la OPS, que venga la OMS, que venga el Carbon Lancet, o sea, lo dice alguien con peso y entonces ahí se toma más en consideración. Para nosotros también una fortaleza ha sido que el nivel político, las autoridades tomen conciencia de que esto es un tema transsectorial. Cuando se han generado a nivel de los gobiernos la obligatoriedad, o bueno, por decreto, por norma, por ley, como sea, pero una norma que establezca que se tiene que trabajar todos los ministerios, ambiente, salud, industria, economía, transporte, en los temas de cambio climático, por ejemplo, para nosotros ha sido una gran oportunidad de, bueno, demostrar qué tan importante es los determinantes ambientales de la salud, ¿verdad? O sea, eso por un lado es la fortaleza, pero las debilidades que vemos es justamente cuando eso no se da. O sea, muchas veces también se piensa que cuando dice, bueno, porque el cambio climático, fíjense que de aquí a 50 años vamos a tener aumento de la temperatura y más lluvia y más inundación. El que está en un cargo que va a durar de político de 5 años dice, uy, bueno, pero eso yo no sé si voy a estar. O sea, mi problema es el hoy, ahora y mañana. Entonces, esa es una debilidad, ¿no? De cómo el no poder lograr, digamos, transmitir la importancia de estos temas, ¿no? Otra debilidad que vemos es que en general el sector salud
no es quien negocia a nivel internacional estos temas, no siempre estamos representados en la Convención Marco, no siempre somos los que estamos dialogando con las fuentes de financiación, es a través de ministerios de ambiente o a través de relaciones exteriores u otros que dialogan. Entonces eso también es una debilidad, porque nos enteramos tarde de estas cosas. Por ejemplo, la iniciativa ATTACH, no todos los países de Mercosur nos enteramos cuando se lanza esa iniciativa, entonces ahora estamos como que intentando hacerle ver a quienes sí están en ese nivel de negociación, miren que nos interesa el sector salud, por favor anótennos. Entonces, creo que por ahí nuestro gran desafío es el de crear y fortalecer la gobernanza. No es fácil, lleva años trabajar en crear equipo, tener una línea de conducción, pero los temas de salud y ambiente somos siempre vistos como muy folclóricos. Qué interesante, ¿no? Esto es muy interesante, pero luego lo urgente desplaza a lo importante o a lo interesante. Entonces se están apagando incendios, y incendios en el sentido de problemas, ¿no? Se atienden a esos los problemas que surgen, y no tanto el mirar con la perspectiva de futuro, ¿no? Entonces creo que ese es nuestro gran desafío, el poder generar equipos, el poder transmitir la importancia de estas áreas, de estos temas, el que se generen espacios, como tú decías, Daniel, con comisiones nombradas, espacios participativos, y que no sea algo de hoy y de olvido para el día de mañana. No, gracias, Carmen. Muy, muy buenos puntos que tú resaltas. Craig, Craig, siempre me interesa oír de la gente que está trabajando en el terreno, interactuando con las comunidades. Y algo que me gustaría preguntarte es, ¿me podés hablar de los distintos niveles de gobierno? Ya hablaste un poco en tu presentación, pero ¿cómo pueden los actores gubernamentales y no gubernamentales coordinarse para lograr un programa de respuesta al cambio climático que contemple las verdaderas necesidades de las personas? ¿Qué piensas? Gracias, qué buena pregunta. Hay muchas cosas que se me ocurren. En primer lugar, es muy importante trabajar con todos esos socios desde el principio del proyecto. Muchas veces se dice que se habla de que tenemos que coproducir, trabajar con las personas, asegurarnos de que sus objetivos y necesidades se reflejen en todo el proceso. No es posible a veces sobre un aspecto o un tema trabajar con todo el mundo, entonces hay que hacer un trabajo estratégico a veces. En nuestra región tenemos como desafío a veces tener roles claramente establecidos. Sabemos que los sectores de la salud son sistemas muy complejos. La salud pública es una parte de una red muy grande y compleja que atiende a personas que necesitan atención en un espectro muy grande de necesidades. Entonces, por ejemplo, en respuesta al fenómeno de altas temperaturas del que hablaba, tenemos un sistema de respuesta a olas de calor. Y una gran cantidad de personas de distintas organizaciones diseñaron un proceso para responder a estos fenómenos, para prepararse para estos fenómenos. Entonces tenemos distintos niveles de gobierno y una serie de recomendaciones para todas las personas que participan.
Y el hecho de que este proceso se motivó por una necesidad urgente, puntual, y se hizo lo más inclusivo posible, y se logró este producto. Entonces, ahí las personas lo ven, ven el valor que tiene. Y como vemos que ha sido eficaz, tenemos una organización ahora lo mejor posible para los próximos fenómenos de calor. Y como hablaba Carmen, también existe la necesidad de continuar trabajando y aprendiendo de eso. Y yo veo en este proceso, en este grupo de personas, es que todas las veces que se reúnen, cada vez que hay un fenómeno de temperaturas elevadas, como tuvimos el verano pasado, es una oportunidad más para aprender, hacer pequeños ajustes, se aplica lo que se aprendió en tiempo real. Y eso la verdad que es muy enriquecedor, porque a veces es más difícil refinar un proceso y generar cambios en este tipo de modalidad de trabajo. Por eso nuestra respuesta es un excelente ejemplo de muchos actores que trabajan de forma conjunta, de forma efectiva. Y bueno, si quieren más información, por supuesto, quedo a su disposición. Muchas gracias, Craig, por compartir esos comentarios tan interesantes. Anibar, voy a cambiar un poco el plan y te voy a hacer una pregunta que no abordamos antes, pero que creo que es muy importante, porque tú aportas el aspecto de los fondos. Ayer hubo una reunión con el Wellcome Trust y a más de 40 instituciones y donantes en materia de clima. Sobre todo son organizaciones filantrópicas. Y hablaron sobre cuánto debería, hasta qué punto las organizaciones filantrópicas tienen que hacer el trabajo de los gobiernos. Porque sí están como colmando algunos, completando algunos vacíos que deberían cubrir los gobiernos. Pero los fondos no son infinitos. Así que en algún momento hay que establecer un límite y decir, bueno, esto es lo que podemos aportar. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo te parece que sería una situación ideal o cuál debería ser la transición cuando evaluamos diferentes modalidades? ¿Qué tipo de inversión del gobierno se necesita a través de préstamos o, por ejemplo, del Green Climate Fund o del Banco Mundial y estos otros mecanismos? En comparación con las inversiones del sector privado, de inversiones de filántropos. ¿Cómo podrías ayudarnos a reflexionar en este sentido? Muchas gracias, Aníbal. Muchas gracias, Daniel. Creo que es una pregunta excelente y bien calibrada. Un método que utilizamos en las 5C es trabajar con los países, porque el trabajo que hacemos en respuesta al cambio climático no se basa en nuestras necesidades. Sí tenemos una visión y una misión según lo que queremos hacer en el futuro, pero esto se tiene que abordar trabajando conjuntamente con los países. El trabajo que hacemos surge a partir de las solicitudes de los países. Por ejemplo, Bahamas. El trabajo que hacemos allí refleja sus necesidades y por eso digo que es muy importante trabajar mancomunadamente con los países. Por ejemplo, trabajamos para la nota conceptual estrechamente con el Ministerio de Salud y otros actores fundamentales a nivel nacional e internacional. Por ejemplo, también hay una oficina de la OPS en las Bahamas. Entonces, en el proceso de desarrollo, nos aseguramos de que esa organización participara con otras organizaciones y también con otras organizaciones del sector de salud. ¿Cómo hacemos para asegurar que no se superpongan lo que hacemos con lo que desea el gobierno y con lo que nosotros queremos hacer? Bueno, tenemos que garantizar que sus necesidades se capten o se incluyan en las políticas, estrategias y planes nacionales
en la legislación. Tenemos que garantizar que lo que nosotros hagamos coincida con todos esos objetivos. Por supuesto, no hay muchos recursos, pero sí hay fondos de organizaciones multilaterales y gobiernos, etcétera, que también respaldan esta causa. Tenemos que ser muy realistas sobre lo que podemos lograr para los países. Por ejemplo, para los proyectos de desarrollo que estamos elaborando para las Bahamas, la institución 5C puede recibir subsidios por un monto de hasta 50 millones de dólares en nombre de estos países. Tenemos que trabajar en este sentido para respaldar a los países entonces. Pero no se puede superponer los objetivos. Tenemos que trabajar con los países para garantizar que no estemos duplicando los esfuerzos o haciendo lo mismo que están haciendo otras instituciones. Por ejemplo, si la AOPS ya está haciendo un sistema de vigilancia para clima y salud o enfermedades sensibles al clima, no vamos a diseñar un sistema nuevo que haga el mismo trabajo, sino que tenemos que aprovechar la información para ampliar ese trabajo y también su impacto en la región. Así podremos ser más eficientes y efectivos con los recursos que ya tenemos. Y por supuesto, si ya estamos aprovechando el Green Climate Fund y sus recursos, también tenemos que aprovechar los recursos de otros donantes e instituciones filantrópicas. Pero el trabajo tiene que complementar lo que está haciendo el gobierno. No podemos superponer los esfuerzos. Por eso tenemos que gestionar el proceso de forma clara, y eso es uno de los temas fundamentales. Y también tenemos que asegurarnos de cubrir estas necesidades. Por ejemplo, a la hora de estructurar un proyecto de inversión, uno de los principales elementos es la política institucional y el marco también. Tenemos que saber qué es lo que tiene el país. Si el país no tiene ese marco o política, no trabajamos con ellos. Por ejemplo, si trabajamos con centros de salud, diferentes instituciones necesitan actualizar los hospitales, su infraestructura, mejorar los sistemas de agua. Nos preguntamos si necesitamos modernizar los centros o protegerlos de modificar la infraestructura para que puedan enfrentar huracanes, tormentas, etcétera. ¿Es necesario o no? Bueno, ahí vemos si sí o no y vemos cómo utilizamos los fondos. También tenemos que crear capacidades y concienciación. ¿Hasta qué nivel llegamos? Y esto también nos permite gestionar los fondos con mayor eficiencia. La inversión no se limita a un solo donante. Por ejemplo, la nota conceptual que estamos haciendo con las Bahamas, también podemos utilizar fondos de otras fuentes, porque uno de los requisitos es que haya fondos de contraparte. Y estos fondos vienen de diferentes aspectos, pueden provenir de préstamos, del sector privado, también de presupuestos del gobierno. Y también de otros tipos de subsidios o recursos que otras instituciones brindan al gobierno. Por eso también esto lo incluimos en la inversión. Por ejemplo, para el Green Climate Fund podemos acceder a estos 50 millones de dólares para un proyecto, pero no nos limita solamente a 50 millones, porque tenemos este aspecto de fondos de contraparte que nos permiten aumentar los fondos. Lo fundamental, entonces, es garantizar que no haya superposición, sino complementariedad. Y maximizar los donantes que ya existen para generar el mayor impacto necesario con una inversión. Excelente, muchas gracias, Aníbal. Y veo en el chat que se están generando nuevos proyectos, nuevos grupos. Es muy bueno ver la interacción en el chat. Es muy bueno ver cómo este tipo de actividad puede generar acción e interés. Así que, excelente. Nos queda un minuto. Bueno, se supone que tengo que cerrar, pero les voy a pedir
que en 20 segundos cada uno diga, le deje un mensaje a los participantes del día de hoy. Elijan una sola cosa que les parece importante o algo inspirador para compartir con las personas para poder seguir avanzando. Eso es importante también, inspirar a la gente. Y de esto se tratan estas sesiones. Así que, por favor, tienen la palabra 20 segundos cada uno, rápidamente. Y así terminamos con fuerza y con esperanzas para el futuro. Carmen, ¿puedes comenzar? Bien, viendo la explosión del chat y que se están generando grupos, contactos, creo que es juntos somos más y podemos más. Vamos. Excellent. Thank you, Carmen. I agree. Craig. Excelente. Muchas gracias, Carmen. Craig, tu comentario optimista para el futuro. Diría, no tengan miedo de empezar, no se van a equivocar, nunca va a salir todo perfecto al inicio, así que empiecen a hacerlo, va a haber momentos avergonzantes, no lo van a hacer bien, pero no se preocupen, sigan adelante. Excelente. I'll continue to do so. Yo me he dado contra la pared muchas veces y me va a seguir pasando, así que muy, muy bien, Craig. Aníbal, ¿tu reflexión? Sí, claro. Uno de los mensajes principales es seguir trabajando en este proceso, en el campo del cambio climático y la salud. Tenemos que seguir trabajando con la participación. Es un proceso prolongado, adaptarse al cambio climático y abordar este impacto. Y seguiremos esperanzados, tenemos que trabajar como equipo y unirnos, y lo que es más importante, tenemos que ser defensores de nuestro planeta para garantizar que hagamos nuestra parte para luchar contra los impactos del cambio climático y también la creación de resiliencia, sobre todo en el sector de la salud. Excelente, muchas gracias a nuestros tres panelistas brillantes que nos han ayudado en esta sesión. Les pido que se fijen en el chat, Carmen, Craig y Aníbal, si todavía no lo vieron, e intenten responder preguntas. Hay muchas preguntas sobre cursos, piden más material, etc. Creo que realmente han hecho un excelente trabajo porque tenemos más de 450 personas. Así que es un curso panamericano, pero también global. Alemania, Etiopía, etcétera. Es muy bueno ver la gente, toda la gente que está aquí en el día de hoy. Muchas gracias a los participantes, sobre todo Carmen, Craig y Aníbal, por sus intervenciones brillantes que nos inspiran a seguir adelante juntos. Muchas gracias a todos y todas. Y espero que nos veamos quizás mañana en la sesión del Belmont Forum o donde sea en el mundo. Muchas gracias y espero que tengan un precioso día. Muchas gracias. Gracias a ustedes y sigamos en esta línea que vamos bien. Vamos bien. Gracias, Carmen. Muy amable.